A ver, lo de la teta aquí no quiero. Ay, perdón. Hay dos tipos de formatos: la turquía india, que no se descansa, se hace descanso, y la de india, que se hace una semana de descanso para menstruar. Fíjatelo bien a la boca. Habrá que apretar. El segundo método El segundo método anticonceptivo más usado en España es el DIU, el dispositivo intrauterino. La gente piensa que es una cosa tremendamente grande, porque piensan que es todo este aparataje y no lo es. Esto es el sistema de inyección. Va dentro y se inyecta tal cual, se introduce dentro de la vagina, se introduce parte dentro del cuello del útero y se fija, se suelta y se queda solo esta cosa tan pequeña. Es muy chiquitillo y esto provoca una inflamación de las trompas. Y algunos, como el caso de este, lleva además un segundo método, que es el hormonal. La duración es de 3 a 5 años, pero generalmente se utiliza el de 5 años. Lo cubre la seguridad social y es gratuito. Tiene un porcentaje altísimo de seguridad, altísimo, algo así como el 95-97%. El tercer método anticonceptivo más utilizado por la mujer española casualmente es masculino, el preservativo de toda la vida. Pero bien, se utiliza mucho y bastante seguro. Muy bueno para la gente joven para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Va a seguir Ana, que va a explicar el anillo vaginal. Arrímatelo bien. El anillo vaginal. Pegado, pegado. Otro método anticonceptivo que se utiliza mucho en la mujer. Así se habla. Si te la pega la boca, se escucha. Vuelve. Ana. Vale. El anillo vaginal. Muy bien. Es otro método anticonceptivo que se utiliza muchísimo en la mujer. Pégatelo, pégatelo a la boca. Ya que si me oyen, no se escucha nada. No se escucha nada. Toma, Juan, cógeme el chisme. Yo voy a hacer de azafata de vuelo. De azafata. El anillo vaginal se introduce en la vagina, como veis, no duele. Se pega en las paredes del útero y se quita a las 3 semanas. Eso provoca que te venga la regla. Al mes siguiente tenemos la misma aplicación, lo ponemos a poner y ni se mete para adentro, ni se pierde, ni pasa nada en absoluto. Porque aquí ya no hay nada, esto es una cavidad y ya luego todo está cerrado. Nadie lo al estar todo cerrado no penetra hacia adentro. Es un método anticonceptivo que también se utiliza muchísimo y este mismo anillo se utiliza otro tipo de anillo vaginal para la menopausia. Es un anillo que produce una liberación de una mucosidad que hace que la mujer tenga lubrificada la vagina y no tenga molestias en las relaciones. Y por mi parte, pues nada más, estos son los métodos anticonceptivos que hay, más usados y más usados. Muy bien. Ahora tenemos mi taller, ¿no? Necesitamos esto, ¿vale?